Mi familia, mi vida, mi crecimiento, mi empeño. Es la mejor manera que tengo de poder liberar todas esas emociones que a veces uno las tiene atrapadas y te sientes como ahogado. El flamenco es mi manera de expresar todo eso y me llena, me complementa, es mi complemento. Para mí bailar es mi forma de vida. Si no bailo, no vivo. Así de sencillo. Está en mí, o sea, es algo que yo tengo que hacer. O sea, estar parada bailando es estar en paz. Bueno, bailar es como una forma de expresar nuestros sentimientos.
me ayuda a ser y demostrar lo que realmente soy como persona. Puedes ser tú mismo u otra persona con la libertad de hacer todo con tu cuerpo, como se conoce en la vida. Desde que me acuerdo, lo primero que he hecho ha sido bailar. Recuerdo estando pequeñita, mamá me hacía fiestas de cumpleaños y la gente se ponía alrededor de mí, yo bailando en el centro. Es lo primero que yo recuerdo de mis cumpleaños, yo bailando en el centro. Siento vida, siento, me siento a mí. Cuando bailo siento mis historias, siento, no sé, mis amores, mis tristezas, mis victorias, mis derrotas. Siento de una forma muy intensa toda mi vida cuando bailo. Es como si volaras, no estás pendiente de que hay piso, no sabes que hay público, no sabes que te están viendo miles de personas. Es una cosa que te hace volar y te hace expresar cosas maravillosas que no sabías que eras capaz de hacer. Yo cuando bailo siento que estoy en otro mundo y me siento más alegre y estoy compartiendo con todo. Libertad totalmente libre de caretas que puedas tener todos los días por el día a día, porque te sentiste mal, pero aún así tienes que sonreír. Bailando te libera, por lo menos yo me libero bailando. Bueno, nosotros sentimos cuando bailamos como si tuviéramos una alegría por dentro, una conexión con algo inexplicable. Siento que soy yo misma, que es como que mi esencia florece, aparece, se transforma, no sé cómo explicarlo. Se siente felicidad, se siente paz, entregas el corazón, estás con tus compañeros. Sentir ganas de sentir y ganas de expresar. Corazón, espíritu, pero disposición para hacerlo. Es como, ¿pero cómo no vas a estar dispuesto a bailar? O sea, es bailar, es lo más rico del mundo. Y sentir lo que estás haciendo y que sea de verdad. Y tener como el maestro también que te permita ser tú y descubrirlo. Es un proceso individual. Buscar hacer sentir. Pienso que lo más importante de bailar es hacer sentir, más que impresionar, más que generar este impacto, creo que debes llegarle al corazón de la gente. Y entonces para bailar se necesita pasión. Mucha, mucha, mucha pasión, ser muy sensibles,
sentir con el cuerpo, hablar con el cuerpo, vivir con el cuerpo. Y más allá de eso, bueno, ya queda lo técnico, ¿no? Poder coordinar pues todo eso a través de la inteligencia y, por supuesto, ya luego cuando alguien quiere bailar profesionalmente, pues se necesita constancia, se necesita disciplina, se necesita orden para poder llevar eso más lejos. Mi palo favorito, oye, hay varios, creo que me gusta, para escuchar me gustan los fandangos libres, y para bailar me gustan las alegrías y las seguidillas. De corazón completamente siempre la soleá. La soleá es un palo muy, muy fuerte porque al bailarlo, al interpretarlo, es muy difícil porque es de mucho control. Hay que estar como muy sereno y controlado, pero a la vez lo que te hace ser así y bailarlo así de controlado es un gran peso, un gran dolor. Que tienes que conectarte con ello para lograr bailarlo como se debe. Me parece que es un palo muy difícil por eso, porque no es demostrar tristeza, sino es un gran dolor y una soledad que te hace sentir un gran peso en el alma y te hace bailar muy controlado, muy pesado, y te hace bailar poco. Es una cosa más de sentir que de bailar muchos movimientos, hacer muchos movimientos, es más de sentimiento. Es como misterioso, como oscuro. He tenido pocas oportunidades de bailar con Soleá. Pero una vez que lo he visto, me lleva algunas veces hasta los momentos más oscuros que uno pasa. Hasta te enfrentas con esa realidad que puedes estar viviendo y simplemente sentirlo. La soleá es bastante intenso y a veces cuando te conectas tanto te enajenas muchísimo, y si no tienes el control de parar esa energía, puedes llegar a un punto en que te conectas con o tocas algo que no deberías, y entonces para volver a estar en un estado normal es difícil, porque obviamente
quieres llorar, quieres gritar. Cada quien le da como un síntoma, por ponerle un nombre diferente. Pero es fuerte. La soledad es fuerte y hay que tener cuidado donde uno se mete, donde los sentimientos salen. Los tangos le tengo terror, pero también me encantan porque son más terrenales, es más una cosa como más sexy, pero también más, tiene como que sexitura, pero con profundidad. Me gustan mucho los tangos también. Son muy seductores, te dejan mostrar la feminidad de la mujer como es. Tienen una cadencia y un swing que me encanta bailar. Veo unas caderas muy bien. No, sí, no son como más de la pachanga. Voy a que encierra, o sea, que no vaya artística, pero más de sexual, sensual. Son seductores. Son sabor, definitivamente. Sabor, sensualidad, son momento de disfrute, o como diría mi querido amigo Adolfo Herrera, de guarachear, ¿no? Es eso, es disfrutar. Alegría, son lo más bello que hay. Alegrías vinieron a mí en un momento muy difícil de mi vida, y puedo decir que fue lo que me sacó adelante y lo que me hizo cambiar y ver la vida de otra perspectiva. Me obligué a eso, las alegrías me obligaron a eso, y para mí las alegrías son más valiosas. Pachanga. Me encantan las joyerías, me encantan las joyerías. No sé, bailar también, tal vez también de, no sé, pataditas y cosas así, pero siento que me encanta escucharlas. Uf, a ver, son lo máximo, o sea, es la mejor manera de estudiar el flamenco, ya es porque hice todo así. Es como que ahora sí me lo voy a estudiar. La bulería es desparpajo, es diversión y también es vísceras, es como raíz, es como sacarlo todo, pero a la vez divertido. La bulería para mí es un trance un poco, aunque es mucha velocidad y al mismo tiempo es muy alegre, para mí es un poco un trance, porque por la misma velocidad y todo lo que uno hace me dejo llevar y luego a veces no me acuerdo de lo que hago. Entonces esa emoción y esa entrega me hace como caer en un pequeño trance. Bailo, cuando me baño, bailo, para seguir el ascensor.
Bueno, yo antes de tener la academia ensayaba y bailaba siempre en mi casa. Arrimaba los muebles de mi casa, eso lo cuento mucho, viviendo con mis padres. Arrimaba los muebles, la mesa, todo, bailaba, cantaba y luego lo acomodaba y no había pasado nada ahí. De repente sí se daban cuenta que algo pasó, pero yo arrumaba todo igual. Yo lo bailo todo el día y todos los días, pero tengo unos pedacitos de tabla de piso que me llevé de la academia. Cada vez que reparan el piso y allí practico. Mira, ya a veces cuando vengo en el metro, veo a mi alrededor y veo personas que me están mirando así como que la señora está loca, porque yo con mis abuelos no me voy mirando. La academia está el baño, cuando uno se baña, es donde se te ocurre hacer pie, donde quieres girar, donde quieres cantar. Está en la ducha sobre todo. Bueno, yo ensayo en mi casa, cuando era así maniática hasta me ponía a girar dentro de la ducha, pero era obviamente un suicidio pues, porque yo giraba horrible. Pero no, en mi casa yo no tengo, o sea, no tengo otro lugar. La academia es mi hogar y realmente cuando quiero ensayar me vengo para acá. Asusta pues, porque no,
no sabes qué tan lejos puedes llegar hasta dónde puede alcanzar el flamenco y la fuerza y lo que estés sintiendo. Me lleva a los lugares más bellos y a lo que a mí me gustaría hacer, o sea, a las ilusiones y los sueños más grandes que podría tener. Flamenco, ¿hasta dónde y hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Gracias a Dios el flamenco permite que tú bailes hasta que seas viejita y lo sientas hasta que te mueras. Aprendo a hacer palmas y estaría dentro del tablao haciendo palmas o dirigiendo o no sé, pero yo de aquí no me muevo. Mi cuerpo no es un recital, ser espectador, pero sí creo que formar parte de mi vida eternamente hasta que muera. O sea, tú lo conoces, sales. Hasta que pueda sentir y pueda respirar y pueda mirar y sentir con mis ojos, con mi cuerpo, siempre tendré el flamenco.